Según los informes, el príncipe Harry recibió una llamada telefónica devastadora hace algunos años mientras el duque visitaba a su futura esposa Meghan Markle en Canadá para Halloween. Según han descubierto los informes, el príncipe Harry, de 37 años, decidió visitar a su ahora esposa Meghan Markle, de 40, en Canadá para la víspera de todos los santos durante las primeras etapas de la relación de la

sin embargo, el ahora duque y la duquesa de Sussex recibieron una horrible llamada telefónica del lado británico del charco de los ayudantes de Harry en el palacio de Kensington, informándoles que su relación estaba a punto de hacer. The Mirror ha revelado cómo la biografía no autorizada Finding Freedom, escrita por los reporteros reales Omides Cobly y Caroline Durant, afirmó que la pareja estaba pasando la noche perfecta antes de que los ayudantes llamaran. Especialmente no tenían ganas de pasar el fin de semana de Halloween escondidos, ya que había mucho que celebrar, escribieron. Unos cuatro meses después de su relación, estaban locamente enamorados y ansiosos por participar en la diversión de una de sus vacaciones favorita. La noche del 29 de octubre, con Harry en la ciudad, la pareja decidió ir a una gran fiesta de disfraces en Soho House en Toronto. Según los informes, Harry y Meghan asistieron a la fiesta con máscaras de estilo veneciano para ayudarlos a permanecer encubiertos mientras disfrutaban disfrutaban de Halloween. También se dijo que la prima de Harry, la princesa Eugenia, de 31 años, estaba en la fiesta con su ahora esposo Jack Brooksbank de 35 años. Los autores agregaron un cóctel más o menos en la fiesta, ambos se sentían relajados, absorbiendo el espíritu de. Ja punto. Posiblemente fue la noche perfecta hasta que recibieron una llamada de uno de los ayudantes de Harry en el Palacio de Kensington, no fueron buenas noticias. Los asistentes del Palacio de Kensington informaron a la pareja que un periódico se había enterado de su relación y tenía la intención de publicar la historia al día siguiente. Si bien el Mirror no nombró el periódico, el Sunday Express dio la noticia de que Harry y Meghan estaban saliendo el 31 de octubre de 2016. Según el Mirror, según los informes, Harry y Meghan se quedaron molestos y enojados una vez que descubrieron que su romance se haría.